cierro mis ojos y abro mi corazón, y en el silencio puedo escuchar tu voz. 3 minutos para Dios. Qué rico saludarlos a todos ustedes. 3 minutos dedíquele a Dios en este día. Te invito para que digas conmigo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre Santo, nos ponemos ante tu presencia. Hoy confío en ti. Sé que me guías, me acompañas y me proteges. Amén. Les comparto el texto bíblico de este día. Entonces una mujer cananea le salió al encuentro y se puso a gritar: Señor, hijo de David, ten compasión de mí. Mi hija está terriblemente atormentada por un demonio. Jesús no le contestó una sola palabra, pero los discípulos se acercaron y le rogaban: atiéndela, porque viene gritando detrás de nosotros. Él le contestó: yo no he sido enviado sino a las ovejas descarriadas de la casa de Israel. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. No basta con tener fe. El texto de hoy nos muestra una mujer con fe que busca ayuda, busca a Jesús. Y muy probablemente su fe, su convicción, su seguridad en que Jesús la podía ayudar era fuerte. Pero ¿sabes? Se enfrenta a obstáculos. A lo mejor esa misma situación nos está pasando a usted y a mí. La fe nos lleva a enfrentar obstáculos. Y esta mujer no solo enfrenta el primer obstáculo frente al silencio de Jesús, sino con los discípulos, con aquellos que le decían que se callaran. Y muy probablemente también la respuesta de Jesús, la segunda respuesta negativa de Jesús. Cuando usted y yo empezamos a encontrar esos obstáculos, ahí es donde nos damos cuenta que no podemos perder la fe. Que la fe nos lleve a enfrentar esos obstáculos. La fe nos lleva a decir: aquí estoy. Por encima de este obstáculo, por encima de este problema, por encima de esta enfermedad, por encima de esos pensamientos negativos, de esta tristeza, de este dolor, está mi fe. Y esa fe es la que hoy me lleva a avanzar. Esa fe es la que hoy me lleva a no detenerme, a continuar el camino. Hoy, a lo mejor estás pasando una situación similar a esta mujer. Parece que encuentras muchos obstáculos, que no encuentras respuestas a tu vida, que no encuentras solución a tus problemas, que esa enfermedad parece que se agrava cada día y parece que el obstáculo está mucho más grande que tu fe. Parece que el obstáculo está por encima de aquello que crees. Y sabes, ahí es donde necesitamos hacer como esta mujer: saltar los obstáculos, perseverar en la fe, continuar el camino, no darse por vencido. Hoy, ese obstáculo que estás enfrentando, ten muy presente, lo repito, muy presente, que la fe es más poderosa que esos no, que esos obstáculos que estás enfrentando en este momento. El Evangelio termina concluyendo: aquel que le dijo que no, le dice: mujer, qué grande es tu fe. Es decir, superó los obstáculos, superó los problemas, superó el dolor, superó esa enfermedad, superó esa situación difícil que estaba pasando, y por encima de ese problema estaba la fe, porque sabía en quién estaba confiando. Hoy te invito a que no permitas que los obstáculos te lleven a desistir, a darte por vencido y a decir: hasta aquí llegué, porque la fe tiene más poder, más fuerza, más cambio y más convicción que el mismo obstáculo que hoy podemos enfrentar. A todos ustedes, una bendición muy especial en este día, y que sea el Dios Todopoderoso quien los bendiga y los acompañe en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dios te bendiga. Cierro mis ojos y abro mi corazón, y en el silencio puedo escuchar tu voz. 3 minutos para Dios.